Al encender la radio, se puede acceder a la memoria, a la ciencia, a la cocina, la publicidad, la hora exacta, música, noticias y el chisme del día. Tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostra y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. Eso que viste se llama imaginación. La radio es un invento en el que se sumaron varios genios. El que construyó el primer sistema y supo cómo comunicarse a grandes distancias sin usar cables fue Guillermo Marconi. Este es el relato original de una transmisión desde Irlanda, el país de su madre. Marconi nació en Bolonia en el año de 1874. En aquel tiempo, las casas se iluminaban aún con velas y lámparas de fuego. Su padre era italiano, serio y riguroso. Su madre, irlandesa, cariñosa y paciente. A los 20 años, Marconi andaba experimentando con las ondas electromagnéticas como vía para transmitir mensajes telegráficos. Y a los 22, ya había patentado la radio. Las señales fueron útiles para la navegación. Así se salvaron muchas vidas en naufragios que lograron transmitir sus coordenadas a otros barcos o puertos con la famosa señal SOS. Que todo el mundo piensa que significa Save Our Souls, o sea, salve nuestras almas. Pero que en realidad se eligió porque es muy fácil de recordar. Tres sonidos cortos, tres largos, repite. Al convertirse la radio en el gran invento de comunicación mundial, fue una herramienta estratégica en la guerra. ¿Sabías que hay estaciones de radio que solo transmiten una voz diciendo secuencias de números? ¿Radios numéricas? ¿Obras de espías? Un misterio. Las señales radiofónicas se fortalecen y comienzan a darle la vuelta al mundo. México llegó a tener la emisora radiofónica más poderosa del mundo entre 1937 y 1940. La XERA. El domingo 31 de noviembre de 1935, a las 5 de la tarde, su señal se inauguró con un programa de variedades que duró 70 horas. Este programa se escuchó en toda la Tierra. El Dr. John R. Brinkley pone a su disposición el mejor tratamiento en el mundo para la disfunción eréctil. Todo mediante un sencillo trasplante de glándulas de chivo. 250 mil watts de potencia duplicados por la ubicación de una tercera antena. La gente de la región podía sintonizar la señal hasta con el auricular del teléfono e incluso encender lámparas fluorescentes sin conectarlas. Una emisora de ese tamaño para difundir una mentira. La de un médico falso con un tratamiento ridículo. Fraude que México no combatió, porque gracias a él tenían la única señal que abarcaba todo el mundo. XERA is on the air, and all Del Rio is rejoicing. Y recupere su juventud. ¿Que cómo funciona la radio? Pues solo enciéndela. No. Aquí está la explicación a toda velocidad. El sonido es una onda que se transmite por el aire. La emisora codifica el sonido en una onda electromagnética que puede viajar a la velocidad de la luz, por el vacío y atravesar paredes. En AM, lo que se modula es la amplitud de la onda, que se genera con diferentes frecuencias, según la estación. Cuando mueves el sintonizador de tu radio para elegir una frecuencia, los componentes hacen que un electroimán resuene con esa frecuencia específica, lo que hace que una membrana vibre según la modulación, convirtiendo la señal otra vez en onda de sonido y... Y ahí tienes una ventana sonora al mundo. Aunque dentro de unos pocos años, este medio cambiará de tecnología. La era digital está conquistando también a la radio. Ya nada será igual. Así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar los últimos días de tu cuadrante local. Curiosamente. Suscríbete y comparte nuestros videos. Y síguenos en Twitter e Instagram.